Música, Natalie Pérez, y le damos la bienvenida. Hola, Nati, ¿cómo estamos? Hola, un placer enorme recibirte desde ya. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor, un placer para mí estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, qué lindo, dentro del marco de tu gira nacional, que esté en la agenda la provincia de Mendoza para llegar este fin de semana con tu detox. No sabes cómo estoy esperando llegar y entrar en Mendoza. Siempre... El vinito, la montaña acompañan muy bien, ¿no? Porque además es en una bodega tu espectáculo. Estoy muy feliz con eso, o sea, todavía no entiendo nada. Cuando esté ahí me voy a dar cuenta de todo. Pero siento que va a ser un lugar espectacular. Yo soy fanática del aire libre. Ay, la naturaleza. El sábado toqué acá en el hipódromo en Buenos Aires, ajá, en Palermo. Y fue una noche espectacular. Apareció la luna, había un clima increíble, lleno el cielo de estrellas. Lindo. Y creo que ahí en Mendoza va a ser un sueño, mágico, de verdad. Estoy muy ansiosa por conocer el lugar. Y por estar ahí, no sé, viste el aire, no sé, se respira distinto, por así supuesto. Que estoy ansiosa por llegar. Estamos tan acostumbrados al show en un teatro cerrado que esto sin dudas le va a aportar como una gran cuota de distensión, ¿no? Todos tomando un vino. Muy lindo, un show distinto. Bueno, me encanta, ojalá que sea así, un show distinto. Yo disfruto mucho, te digo. Siempre que puedo elijo estar al aire libre más que encerrada. Por supuesto, y además la oportunidad de salir a presentar tu música, este álbum Talks, que te tocó estrenarlo en tiempos de pandemia, en un año muy anormal para todos, pero sobre todo para la industria de la música, donde funcionaba todo puertas para adentro, ¿no? Sin el público, sin el contacto con los fanáticos, y ahora sí, la chance de recorrer el país y llegar acá a la provincia de Mendoza con tus canciones. Y una alegría volver a... Sin duda. Parece como si el 2021 no hubiera existido, ¿no? Como que me decís, uy, el año pasado, y dije, ¿qué hicimos el año pasado? Quedó ahí como medio... Sí, en stand-by. Así que, bueno, para mí es una alegría, es la primera vez que voy a tocar a Mendoza con mi música. Ajá. Ya he ido en otras oportunidades. Y siempre encontrarse con un público nuevo es una nueva experiencia, porque claro, de verdad que todos los públicos son distintos, en todos los lugares... No sé, cada uno tiene su impronta, así que estoy un poco ansiosa por conocer a los mendocinos, a las mendocinas. Siempre visito su provincia porque tengo familia, tengo amigas, y he tenido algún amor también. No te buena. Y es que tengo una debilidad, no lo quería decir para que otras provincias no se pongan celosas, pero todas las veces que fui a Mendoza me fui diciendo que para mí es de las provincias más lindas que hay. ¡Ay, qué lindo! Sí. Qué bueno escucharte me gusta, decir eso. No sé, hay algo ahí que me gusta. Me acuerdo que cuando fui, una de las primeras veces, llego toda re contenta que estaba en Mendoza, uh-huh, con unas ganas de hacer de todo, entonces le digo a mis primos que viven ahí, luego me voy a dar una vuelta y me dice, no, es que está todo cerrado. Le digo, no, algo voy a encontrar abierto, olvídate, a la hora de la siesta. Ajá. No sabes lo que fue. No había nada abierto, tenían razón. La siesta mendocina se respeta a rajatabla, aquí se duerme, Natalie. No, pero no sabes, o sea, sentía que Mendoza era toda Mendoza para mí sola, era la única persona que estaba caminando. No había ni un kiosco abierto. Bueno, hablábamos de la alegría que significa para vos volver a los escenarios, reencontrarte con tu público, y además hace muy poquito, en el mes de septiembre, precisamente llegó una gran alegría, un momento muy importante en tu carrera, que fue esta colaboración internacional con Wynan, Tus Besos. ¿Cómo se dio esta posibilidad? Bueno, empezó todo por un mensaje en Instagram. Ay, mira qué loco. Yo tenía esa canción y tenía ganas de que, no sé, que se sumara una voz. Y no sé, una vez estaba escuchando a Wayna en mi playlist. Uh-huh. Y dije, me gusta este chico para que... Tiene mucha onda. Para estar con él. Y empecé a escucharlo. Me gustaba como la alegría que él comunica. Y uh-huh, sentía que era un reggaetonero, pero súper sencillo. O sea, si vos lo ves, es un pibe súper tranquilo. O sea, uh-huh, no te lo imaginas así. Y claro, bueno, lo empecé a investigar, le mandé un mensaje, después obviamente tuve que empezar a ver cómo hacía para comunicarme con él porque no me estaba respondiendo, bueno, y ahí empezaron los contactos y bueno, intentar de llegar hasta él. Claro. Y cuando me respondió, él es muy genio, súper humilde, muy generoso,
Y bueno, y así lo pudimos resolver. Él grabó su parte del videoclip allá y la canción también. Y yo acá todavía no nos conocemos, pero seguramente pronto tengamos la oportunidad. Y nada, súper agradecida por esta participación. Para mí es muy importante en mi carrera, ¿no? Ahí estamos viendo en pantalla un poquito imágenes de este último videoclip y el adelanto, ¿no?, de lo que va a ser el show en Donatón. Desde ya el agradecimiento, Natalie, de parte de toda la familia de Grupo América, no solo Canal 7, sino también todas las radios que conforman esta gran familia, porque el Donatón sin dudas es un evento muy importante con un objetivo solidario para nosotros. Qué mejor que contar con tu presencia. Muchísimas gracias. Ahí voy a estar el sábado cantando. Me puse muy contenta cuando me invitaron. Es antes del show, así que voy ahí a cantar y me voy corriendo para la prueba de sonido de mi show. Pero muy contenta de participar y bueno, siempre todas las personas que puedan sumarse van a ser bienvenidas, ¿no? Por a este supuesto. Tipo de eventos solidarios. Sin necesitamos duda. Mucha gente que se sume a esta. Perfecto. Natalie, ¿cómo estás con los proyectos de actuación? Porque claro, la mayoría de nosotros te conoció en ese ámbito, después nos copamos mucho con tu música, pero ¿actualmente estás de lleno con tus canciones o hay algún que otro proyecto por ahí para volver a la tele, al cine? No, en el 2022, que es el año que entra, en el primer trimestre se va a estrenar Casi Feliz 2, claro, que es la segunda temporada. Que, bueno, que ya vieron con Sebastián Wanreich, que la terminamos de filmar este año, hará cuestión de 3-4 meses, así que por ahora eso solo. Tengo intenciones de seguir componiendo y bueno, no sé, quiero mejorar en la música, así que estoy enfocándome full ahí, así que por ahora. Perfecto, poniéndole muchas fichas a eso, a tu música, perfecto. Sí. ¿Y por qué no habías tomado antes quizás la decisión de hacer música? ¿Qué es lo que te impedía por ahí volcarte de lleno en ese mundo tan bonito y en el que tan bien te ha ido, ¿no?, con la respuesta de todo el público que ha aceptado mucho tus canciones? Mira, se me ocurren dos cosas. La fruta del árbol puede caer antes, después, pero cuando cae madura es cuando el momento justo, ¿viste? Claro. Cuando está para comerla, porque a veces cae o antes y no está rica o después y ya está pasada, entonces. Claro. Siento que era el momento, no sé, hay cosas que no las puedo explicar, hay cosas que nadie puede explicar directamente. No sé, sucedió así, me nació, me urgió el deseo. No me quise quedar con las ganas. Siento que, o sea, no sé si hay más vidas, si hubo antes o si habrá después, la verdad no lo sé. Pero en esta no me quiero quedar con las ganas de nada de lo que me pueda hacer feliz. Y más si encima lo que a mí me hace feliz puede alegrar a otras personas. Por supuesto. No sé, qué sé yo, soy arriesgada, ¿no? Me gusta el confort, pero tampoco me gusta acostumbrarme a eso. Entonces, después de 24 años dedicados a la actuación, sin respiro, me hice esta pregunta. ¿Y por qué no probar otra cosa? Y sentí que había llegado el momento. Como antes me daba miedo, me daba inseguridad, sentía que no estaba preparada. Y bueno, cuando lo sentí, empecé a trabajar en eso para hacerlo, porque la única forma de que uno pueda realizar sus deseos es trabajando en ellos. Por supuesto. No, y está buenísimo este mensaje que das de que realmente nunca es tarde, sea, a lo que te estés dedicando, si tenés un sueño, una pasión, algo que te hace feliz, la vida sola va a encontrar su curso para que puedas llevarlo a cabo. Está muy, muy bonito esto que decís, Natalie. Luego de la provincia de Mendoza, ¿para dónde emprendés viaje? ¿Cómo sigue la gira y cómo encarás el próximo 2020? ¿Con qué proyectos? ¿Qué se viene en la música de Natalie Pérez? Después de Mendoza nos vamos a Santa Fe, a un festival, así que si alguien está mirando por ahí y quiere invitados. Sumarse al festival Harlem, después nos vamos al fin del mundo, vamos a ir a tocar a Ushuaia. ¡Wow, también, qué lindo! La mayoría del equipo no conoce, así que estamos muy contentos que vamos a ir para allá antes de las fiestas. Después, bueno, disfrutar un poco de mi familia, de las fiestas, de festejar, de celebrar, de brindar por estar vivos ya, ¿no? Es un montón. Claro. Después de toda la situación que atravesamos, agradecer que no nos contagiamos y que no nos pasó nada y que estamos acá y que tenemos que seguir cuidándonos.
quizá tomarme unas pequeñas vacaciones. Muy bien. Y después para el verano, bueno, vamos a estar tocando en Bariloche, en el Cosquín Rock, se viene el Lollapalooza, wow, música nueva. Hay de todo, la verdad que hay mucho, mucho por hacer. Y eso demanda mucho tiempo y energía, así que quiero estar concentrada para poder estar a la altura de las circunstancias. Por supuesto, pero qué lindo que sigan surgiendo todas estas oportunidades tan copadas para vos, Natalie. Te mandamos un beso gigante y nos estamos viendo este fin de semana. Bueno, muchas gracias. Te espero, las espero a todos los que estén mirando en el Donatón y en mi show. Así que bueno, la vamos a redisfrutar. Vamos a gozarla al aire libre en Mendoza. Por supuesto, beso grande, Natalie. Allí vamos a estar acompañándote. Chau, chau.